Yo no vendo achará. ¿Por nada? Yo no lo vendería. Yo personalmente entierro a achará en Barranquilla de viejito. Es un jugador que tiene toda la potencia del mundo. No hay manera de reemplazarlo. No creo. Es evidente que es una decisión que no toma Alejandro Char solo. Hay decisiones que también los jugadores, y él en particularmente, por la oferta que es su vida, es su futuro económico, uno tiene que mirarla y contemplarla. Muchos jugadores se han ido de aquí porque nos parten el corazón a nosotros. Mi papá se ha reunido con 100 de Vladimir para abajo, 100 que nos dicen, oiga, esa oportunidad del Santos no me la da ningún equipo en Colombia. El Santos me va a pagar X. Aquí en Colombia, el mejor equipo, Junior, el que mejor paga, Junior, me va a pagar X entre 5. Entonces, tú ahí te metes en la economía de un hogar y te toca compensar eso. Pero yo, como juniorista, como parte de la familia dueña del Junior, hay cosas que uno tiene que pararse firme. Yo no vendería a Chará.